Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy voy a traerles una guía de Nyx Assassin Posición 4 para gente que no sabe jugar a este héroe. Vamos a jugar con la faceta de la derecha y el ítem que únicamente necesitamos como Nyx Posición 4 es Dagon, no Filacteria. Filacteria es una mierda. Si tú tienes un amigo que juega Nyx Assassin con Filacteria, dile que es una mierda su Filacteria. Que le saque Dagon. Es lo único que la Nyx Assassin necesita. No necesita una puta Filacteria, solo juega Dagon. Ya, ahora, es el único ítem que nosotros necesitamos. Ahora tenemos que ver nuestra fase de líneas, ¿no? Centauro, Nyx, Assassin, no podemos decir que es la línea más fuerte porque en contra hay un Ursa. Entonces necesitamos asegurar cierta velocidad que nos garantice no morir en la línea, nada más. Esto es medalla divino 5, casi inmortal, así. Son gente que juega bien, pero no tan bien. Primera jugada, War con Bota y Sentry. En una nomás. Para, ni bien sales de la base, pues haz esto, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Porque esta bota la vamos a vender acá. La vendemos y vamos a comprar otras cosas como Magic, con Tango. Y luego me voy a traer mi botito. Hacemos esto para colocar el guard de una vez aquí y colocar un centro aquí para bloquearle el campo, ¿no? Es la primera ¿Es jugada. medalla divine o porque lo veo divino? Sí, es medalla divina. Ah, tengo que mover mi cámara. Ya. Esto es lo primero que vamos a hacer como Nyx posición 4 porque necesito, pues, tener cierta ventaja en la línea, ¿no? El guard Parece también una lo puede. partida fácil o difícil de Nyx. Es una línea difícil. El ward, pues no es tan bueno, ¿no? Tú puedes colocar el ward aquí, puedes colocar el ward aquí, puedes colocar el ward aquí o en otro lugar que tú creas conveniente, ¿no? En este caso yo lo pongo ahí, pues porque se me hace más fácil. No creo que lo quiten fácilmente. Tenemos velocidad, tango y magic. La bomba la voy a traer cuando tenga mi platita. No tengo platita, por eso no traigo bombitas. Ya, en camino la bombita. El Ursa ganó la otra bounty. No sé qué hace el Sven ahí. Podríamos aprovechar a que somos héroes que stonean para poder matar. Sacar a De Stats preferencia al considerando que le Ursa. van a pegar de rango. Pésimo timing, pero el Ursa también ya se va a morir. Perlot para mi causita. Una Clarity. Y un Sentry. No, no quiero Clarity. ¿A qué se van a Clarity? La Nyx es un héroe que tiene bastante regeneración, así que vamos a estar bien con el tema de la regeneración. Ya, digamos que ellos tienen la ventaja en el nivel 1 porque ellos tienen un héroe de distancia, ¿no? Y yo solamente tengo al centauro. Entonces, nuestra primera jugada en esta línea con medianamente desventaja es jalarnos los creeps para poder farmear mejor y llegar al nivel 2. Necesito que el centauro tenga nivel 2, por eso me jalo los creeps. Y voy a tener que traerme unos tanguitos más porque la regeneración en la línea es importante. Cuando tú te jales los creeps, procura que estén aquí o estén aquí. La idea es que la línea se estabilice a favor del centauro, ¿no? Mi compra va a ser botitas, va a ser lo mejor que voy a poder comprar. Intentemos denegar, intentemos desgastar al Ursa, porque somos dos Profe, héroes. ese tip de las botas y luego venderlas, ¿es algo que se tiene que hacer habitualmente? Sí, te da cierta ventaja en la línea porque aseguras visión. Estamos un poco débiles y nosotros todavía tenemos el nivel 1. Y no puedo jugar muy agresivo porque ellos tienen nivel 2. Centauro tiene pasiva. ¿Qué significa esto? Que él va a jugar a farmear. Él no quiere jugar agresivo. Entonces hagamos lo que él quiere. Primero o segunda, no lo sabemos. Solamente sé que el centauro tiene que farmear esta línea. Intentemos ayudarle como mejor podamos. Ya se murió. Nosotros todavía tenemos la tercera, estamos baiteando el Ursa y tenemos Magic también con bomba para voltearle la pelea en tier 1, ¿no? Aquí te das cuenta que la Magic es una buena compra y la bomba también. También guardar el punto te da cierta ventaja contra el enemigo. Ahora está muerto el Ursa,
podríamos matar al Snap, pero el centauro está enfocado en farmear. Tú tienes que identificar estas cosas en tu línea y darte cuenta cómo vas a jugar. Si tu aliado tiene más ganas de farmear, no vas a obligarlo a pelear, pero va a ser un poco difícil. Aquí hay un kill regaladísimo para el centauro. Ya me morí. Puta, este centauro es una bestia, un poco su madre. Mata, ya, tengo botas, bien mierda, con esto me largo. Con botas puedo hacer más cosas, puedo gankear en top a este chato offlaner con un TP aquí. Profe, entre sombras. Como 4 tiene que hacer stacks al Sven o acá no lo hará. No, tengo que aprovechar mi línea primero, los stacks son mi última opción. Puta, acaban de gastar Stun. He hecho un TP en top lane porque creo que puedo matar el Sniper. Sniper no es un offlaner convencional. Puedo sacarle ventaja con rotación. Si gankea el centauro, va a terminar emo. ¿Y qué chucho? Tengo que hacer mi trabajo. Enemigos medianamente adelantados. Estoy marcando para que la gente avance, ¿no? Estas señales creo que todo el mundo las entiende. Él está yendo por la Avenger y yo estoy yendo por el Sniper. Demos visión al Zeus y golpeemos y avancemos nomás. A perfil, mierda. Dámelo, tope idiota. Aquí la gente no sabe decir por favor ni gracias. Ya, tenemos 10 segundos para ganar un poco de niveles en la línea del medio. Y tenemos esta Clarity. Abajo se le están clavando al centauro, pero yo no tengo nada que hacer, pues. No tengo absolutamente nada que hacer. Acá ganamos un poquito de niveles. Quiero mi nivel 4 para poder farmear un poquito en la jungla y hacer stacks también este par de inútiles, ¿no? Quería hacer stack, pero estoy... Estaba intentando ayudar al Zeus. Ahorita no hay ni mierda que hacer. Quiero mi nivel 4. Vamos a estar un toque abajo. Creo que Snap puso un war acá. No estoy 100% seguro. Vamos a comprobarlo en breve. No, ya. Tenemos este campo para nosotros. Centauro, ¿tienes tú? Murió. No va a morir nadie, solamente quiero mis niveles. Vamos a aprovechar que el centauro está muerto para ganar niveles abajo. Solo quiero mis Arcane Boots y sacar Dagon como primerito. Quiero mi nivel 4 porque necesito mi segunda para juglear un poco y sacar un poco de niveles también. Prosor, sí o sí, deberías de sacarle Dagon a la Nyx o podrías optar por otros ítems como por ejemplo Vessel para el Morfeo de Mor. Mierda, aunque tú te dije al inicio, Dagon es lo único que este héroe necesita. Inmediatamente. ¿Debería sacar Dagon? Babosos de mierda, o se complican la vida innecesariamente. Si un huevón de... No te voy a decir nada. Y acá posiblemente saquemos el nivel 4. Ursa tiene ventaja. Profe, en la ¿qué línea debería hacer el centauro para aguantar su línea solo? No puedo hacer, no puedo. Tengo que mutear el bot, no puedo más. Ya, tenemos Arcane Boots. Quiero mis Arcane Boots, solamente quiero mi nivel 4. Tenemos que estar atentos a las rotaciones de los enemigos para ver si podemos sacar algunos kills. Quiero yo mi bounty de minuto 7. Solamente estoy molestando. Y vamos, la experiencia del minuto 7. En top lane deberíamos enfocarnos más porque la línea de abajo es pérdida de tiempo, es por las puras. Voy a tepear en top lane en un momento para la experiencia y quiero presionar mucho a Sniper, pues no, eso se ve muy fácil de matar. ¿Tú? ¿Tú? ¿Segunda? Muy bien.
Esta es la línea más vulnerable, es la línea que yo voy a presionar. ¿Por qué decido irme de la línea y no ayudar al centauro? Porque el centauro hizo perder completamente la ventaja, o la pequeña ventaja que podríamos haber sacado en esa línea. El centauro empezó a jugar defensivo desde el inicio, cuando nosotros podíamos jugar agresivo desde el inicio con el nivel 2. Pero él tomó malas decisiones, entonces yo no puedo joder mi juego, ¿no? Tengo que mover un poco la partida. Este Morphing no va a morir, solamente estoy cubriendo la runa minuto 8 del Zeus para que él la tenga, ¿no? Gracias a la segunda habilidad podemos sacar buena cantidad de experiencia en la jungla y también buen oro. La línea que yo quiero atacar es la línea de top, porque es la línea más fácil, la del Sven, porque tienen un chat offlaner. ¿Qué pueden hacer ellos al respecto para evitarlo? Ponerse un war ahí más o menos, ¿no? Medio. Difícil matar al Morphing. Igual tenemos que asistir. Zeus medio débil, ¿no? Quiero mi nivel 6. Vamos a aprovechar a seguir sacando niveles aquí. Maná. La Vendetta me va a cargar en un momento. Gracias, Shaker, me has bloqueado. Ok, no hay mana, no hay nada. Abajo ya para matar el Zeuso. Hay una jugada ahorita que sería usar TP a la base, regenerar mana y matar con Vendetta en alguna línea vulnerable, ya sea el Morphing que tiene un centro en medio o ya sea abajo. Ya. Al Ursa que está adelantado porque tiene ventaja. Snapfire está abajo, también puede ser un kill. Bien, puede ser un kill. Ursa se ha dado la vueltita. Centauro tiene todo, tiene estampida. ¿El Ursa puede morir? Sí, puede morir el Ursa. Oh, no. Sentry en línea y War en línea. Sentry en línea y War en línea. Tienen Sentry acá y el Morphing también tenía un Sentry en su inventario. Puso un Sentry en el medio. Pues si yo quiero matar al medio, tengo que sí o sí llevar un Sentry. Si quiero matar abajo, no puedo tomar el ángulo directo. Vamos a hacer TP en medio. No, solamente voy a caminar. El Sven está en algo, pues no está tan bien. Este chato es un free kill. Cuando tenga Vendetta lo podría considerar matar. 600 de vida es vulnerable. Tengo neutral tier 1 y tengo este ítem que me da stats. Quiero quitarle el centro y el medio, pero el Morphing está presente. Ya tenemos Vendetta y hay enemigos adelantados, los cuales yo debería castigar inmediatamente, ¿no? Si su sentry está aquí, no va a estar aquí adelante, pues es imposible. Y ya me están regalando plata. Gracias por la plata. Ya mató ahí, no tenemos infame, solamente molestemos con golpes. Muerto. Regalan completamente la ventaja. Vamos por ese neutral que nos da velocidad. Ya han hecho trolls. O sea, solitos destruyen su juego. Solitos. Solo tenemos que intentar no equivocarnos tanto como los enemigos se equivocan, haciendo mil y un cosas mal. Hagamos nuestro trabajo primero. Efectivamente, tienen War y tienen Sentry en línea. El Morphing acaba de pushear la línea del medio. Voy a traerme otro Sentry más y voy a traerme un War. No, solamente el Sentry. ¿Por qué? Quiero quitarle el Sentry del medio. Yo necesito moverme con libertad en el mapa para poder sacar kills cada vez que yo tenga Vendetta. Por eso necesito saber dónde están sus Sentries y jugar en torno a eso. Si los enemigos me ven, no mato a nadie. Si los enemigos no me ven, yo los mato. Le doy mana a este imbécil. Y está su sentry. Morphin se está manejando con 800 de vida y tiene filacteria.
2 segundos para mi vendetta. Zeus tiene arcana. Quiero hacer smooth con Zeus para buscar algún kill, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sentry en medio. Matamos porque el morphing no le damos tiempo de que pueda morfear a fuerza, ¿no? Me falta poco para mi Dagon, así que vamos a irnos un momento más a la jungla. Aprovechando de que no tenemos ultimate. Cuando yo tenga Dagon, ya no voy a necesitar netamente el Zeus, sino que yo voy a poder matar por mi cuenta. Estamos aprovechando que no tenemos la vendetta lista. Cada vez que tengamos vendetta es un kill. También podemos llevar nuestros propios wards, porque nosotros podemos, aparte de avanzar y matar a alguien, colocar wards para poder leer jugadas del enemigo. Y ahora sí podemos. La gente sigue jugando abajo. ¿Qué voy a querer? Darle full al Dagon. Full al Dagon. Yo supongo, voy a llevar un sentry más por si acaso. Yo supongo que abajo tienen sentry. Ellos están muy juntitos. Tenemos la vendetta lista. Todo el mundo abajo. Ellos tienen sentry aquí, ¿ok? Pero no tienen sentry aquí. Cuando se empiecen a mover por el mapa, va a ser el momento para poder atacar. No pueden tener sentries en todos lados. Morphin o Venge. Morphin, obviamente. Me cuesta la vida, que chucha, pe. O puedo armar una jugada, cualquiera de las dos. Que carguen habilidades, que carguen habilidades. No, huevón, me gusta explicar. Este ward no lo voy a poner, lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque quiero adelantarme un poco en su base para poder guardearles y poder sacarle kills. Vamos a junglear un momento más. La tercera habilidad, un punto más que suficiente. Esto es para el Sven, que lo farmé. Morphin, ¿qué tiene? Nada. Nada. En 20 segundos lo puedo matar. Hasta si soy mucho más hábil que él, puedo jugar, aprovechar las sombras. Capaz él sube por aquí, no lo sé. No estamos haciendo nada ahorita. Puedo hacer un stack, de hecho. Él está farmeando ahí. 700 de vida. Aprovechamos este kill para infiltrarle un ward al Morphin. Y vamos a llevar un smoke con nosotros. ¿Un ward dónde? Aquí pues, ¿no? Este ward. Ok. Esto me vio, no me vio. Pero asumo que ellos van a poner después esto. ¿Daño para vendetta? Claro que sí. Ahí había otro kill. Estamos, está en cooldown. Mi vendetta. Normalmente cuando Nyx no está invisible. Cuando Nyx no está en el mapa, da miedo. Entonces juguemos con el factor miedo. Y esperemos. Mientras tanto, esto jala mucha atención. Esto jala mucha marca, ¿ya? Porque los cores están muriendo por todo el mapa y están estresados. Y los supports no saben dónde guardar. Nuevamente, un Morphin farmeando solito. Yo les puse este ward gracias a que he sacado un kill aquí. Y caminé a su jungla, ¿no? Recordemos que ellos están jugando aquí. Por lo tanto, el guardeo no puede estar aquí. Pueden jugar de un mapa, más no en el otro. Esperemos el momento para asegurar el kill. ¿Puede ser o no? Esto es para el Zeus. Y voy a asegurar que no tengan visión aquí. Efectivamente, no la tienen. ¿Snapfire o Morphin? La respuesta es más que obvia. Yo voy a ir por Morphin. Pero este Morphin está tomando precauciones. Tiene 1500 de vida. Este Morphin no va a morir. Él tiene que cambiar agilidad. A menos que venga el Zeus. La cabeza, este Magic, la cabeza. Si no sale un kill, va a quedar. Antes de dar el golpe, usé la Magic y no golpeé con vendetta. Entre todos estos neutrales, vamos a ir por este o por este. Quiero que dos es bueno. Voy a ir, creo que por este, para que amplifique la magia.
casi ya, nada. Ya, todos se han movido a la parte de top. Todos. Ursa, ¿qué tiene? Yasha, sí puede morir. Benji, supongo, no he puesto ningún sentry aquí. Yo puedo jugar acá. Este Shaker ya tiene daga, ya cumplió su finalidad. El Chato es un free kill. Voy a esperar aquí entre las sombras un momento para sacar algún kill. Snapfire no me interesa. Quiero Chato. Y me largo si puedo, ¿no? Si puedo me voy y si no, no, pues normal, me muero. Ya saqué el kill que yo quería. Un sentry por si acaso, porque ellos ya están empezando a controlar esta parte. ¿Se acuerdan que yo puse aquí un sentry? Ya no está. Significa que su profe, sentry con está su aquí. ¿Puede matar a cualquiera menos a Lursa? Calcula que es el daño, huevón. A ver. Ah, Sangen Yasha, 1700 de vida. Si está full, no muere. Si está así, sí muere. Morphin abajo. Recordemos que ellos posiblemente están poniendo sentries aquí. Y acá tengo un sentry. Entonces intenta buscar cuál es el mejor lugar para atacar. De qué ángulo puedes atacar sin que te detecten los sentries. Esperemos, nada más. Esperemos. 5 segundos para la vendetta. Estamos jalando mucha marca, estamos presionando bien. Un sentry por acá. Ajá, efectivamente tienen aquí. Ya, ellos me acaban de ver abajo. Y acabamos de quitar esto. Vamos a usar vendetta para indagar un poco y movernos en el mapa, ¿ya? Ursa con Sangen Yasha es difícil. Este guard todavía me sirve. Aquí no tienen visión porque mi gente lo ha de guardeado. Quiero estos dos. Medio un morphing con cuánto? 1600 de vida. Puede ser. ¿Por qué? Porque estoy con Shaker y Zeus. Es pura Rocha, información Rocha. En el mapa. Ursa quiere hacer Roshan. Vamos. No hay vendetta que chucha. Hay poderes. Ayudemos. Es más, desmoquemos. Y siempre que puedas. Una segundita nomás así para farmear un poquitito. Aquí solo es meter poderes de lejos lo mejor que podamos. Nada más. Muy bien. Ya tenemos el otro dragón. Hemos contestado. Escúchame, carajo, no sabía dónde iba a reír. Bien. Aprovechemos esto para infiltrarnos en su jungla y nuevamente colocar wards que ellos no puedan darse cuenta dónde están. ¿Ya? ¿Tendrán sentry acá? No tienen, lo que significa que tengo pase libre. Vamos a colocar un ward aquí. ¿Otro sentry? Sí, otro sentry más. Tenemos vendetta. Vamos a esperar. Pero ya estamos listos. Aquí no tienen war, es más que obvio. Nadie ha pasado por aquí. Este Chato es un free kill. O sea, ni bien ellos ya van a salir. Tienen dos opciones. O salen juntos o salen separados. Si salen juntos, yo me voy y corto smoke, posible smoke. Si salen separados, yo mato al que yo crea conveniente porque ya estoy listo. O sea, ya estoy listo para actuar. Ellos acaban de traer un war y un sentry aquí. Así que no voy a jugar de ese lado a menos que lo de guarden. Nosotros igual podemos participar con magia y hacer el daño desde lejos, ¿no? El smoke siempre es necesario. Si lo tienes libre, cómpralo. Ahora esperemos. Vámonos lejos. Alejémonos de todo. No es necesario estar haciendo algo una y otra vez. Espera nada más, espera. Talento 15, vamos por reducción de cooldown o duración para... Voy por reducción de cooldown. Este guard lo hemos infiltrado. Me da información de Lursa. Aquí ellos tienen un guard y sentry. Es posible que también lo tengan aquí, porque ya ha tomado control de esta área. Así que podríamos migrar a la línea de abajo. Se hizo el Tormentor. Podemos tomar esta línea un momento. Bien. Nada más. Hicimos un pequeño acto de presencia. Acabamos de localizar al Morphin con 1300 de vida. Vamos a darnos un vueltón. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener posibles entre acá, posibles entre acá. Entonces yo tengo que darme un vueltón por acá para que no me detecten. Con fe. A ver. Vamos a atacar al Morphin. No me atacan creeps. Así que... no saben que yo estoy acá. Otro kill más en el Morphing. El Morphing me está dando plata. Gracias a tomar buenas decisiones en el mapa y sacar ítems coherentes, ya tenemos un Dagon nivel 5.
Este Smoke también lo quiero. El TP, claro que sí. Entonces, jugar Nyx no es simplemente chapar kills por el mapa a gente tonta, sino chapas kills por el mapa a gente tonta, llévate tus wards y tus sentries para que puedas guardear después de que tú matas, y así les infiltras un ward y ya te preparas para los futuros kills. Y el Smoke para participación en grupo, porque la Nyx no solamente es matar por todos lados uno por uno, la Nyx también es ir de con todos a pelear. Tal vez no tengamos el ultimate después de matar, pero tenemos otras habilidades y un Dagon nivel 5. También tienes que saber dónde moverte, pues no te puedes mover por donde te da la gana. Tienes que aprender a olfatear esos wards, esos sentries y esos wards que ellos tengan. Una vez tú aprendas a olfatearlo... Profesor, no se enoje, pero tengo una duda en torno a la compra del Dagon. Siempre es bueno maxearlo al 5. Si, por ejemplo... me están matando mucho porque la ventaja la tienen ellos. Podría sacar Force o Cetro Verde. Si te están matando mucho, es porque eres huevón. ¿Por qué me matarían a mí? Solo me matarían si es que yo entrara donde ellos me esperan. La única vez que yo he muerto ha sido porque yo he entrado en un lugar con War y Sentry. La única vez. Inmediatamente ellos hicieron eso, yo ya me largué de ahí y empecé a jugar en otro lado. O sea... entiende que el problema no es lo que compras, el problema es cómo piensas. Me muero, qué mierda, te mueres conmigo. Este kill, por si acaso, es malo, ¿ya? Porque yo valgo más ahorita que el Chato, mira. Yo mato Chato, él me da esto. Yo muero por Chato y yo doy esto, ¿ok? ¿Por qué he muerto? Porque el imbécil me está preguntando y yo le estoy respondiendo mientras juego. O sea, yo no estoy pensando. Pero estoy actuando. Un segundo, creo. La tuya es al toque. Tú tienes que iniciar ese juego, porque yo siempre le voy a dar tiempo para ultear. A ver, ¿qué podemos comprar? Podemos comprar daga. Podemos comprar lente para jugar de atrás. Si queremos daño, jugamos Kaya, pero yo creo que voy a jugar lente. Porque el juego de la Nyx no solamente es vas, matas con tu Dragon y ya. No, o sea, van a haber más peleas y tienes que estar listo, ¿no? Ahora, hay un sniper del otro lado, el cual es una molestia para nosotros, porque mira cómo defiende la base. Entonces, voy a jugar daga para matar a ese sniper y poder asegurar el juego. Ahora, así como mis enemigos juegan mal, mis aliados también. Entonces, la partida va a estar vamos a tener ventaja por todas las cosas que yo he hecho en la partida y en el juego. Pero mis aliados, como no saben pushar, no saben hacer muy bien las cosas, van a regalar toda esta ventaja. ¿Lo dice porque el centauro no inicia bien? No. Bueno, también. Y porque ir a su base es un poco difícil. El sniper siempre te va a molestar. Yo ya estoy listo para la pelea aquí. O para matar a alguien, ¿no? Si es que alguien viniera por aquí. Vamos a esperar un momento. Centauro, no hay pipa. ¿Pipa? Puede ser. Ah, mira, que hay un Ursa. ¿Qué tienes? Hay un Yasha. Podemos intentar. Con el Zeus puede salir ya. No tienen guardia ni sentry ellos aquí. Pero se puede morir igual. No, ya no. Paciente, paciente, paciente. Madre mierda. Ya tenemos la daga. Cargo huevo. Esta daga es para matar a este Chato de mierda. La Benji también está molestando. Ahora, el juego ya no solamente es yo entro y mato. El juego es, yo entro y ellos ya no van a morir tan fácilmente porque están tomando precauciones. Tienen BKB, Ursa, Sangre, Yasha, están jugando sola, pipa. Sigue. También tienen pipa y tienen gem. Estoy yendo. Entonces, el juego de la Nyx tal cual no es igual. Empieza a cambiar. Vamos a tener que hacernos para pelear. La lente es una buena. ¿Usted vale más que el Ursa? ¿Yo valgo más que el Ursa? Sí, yo valgo más que el Ursa porque, mira... ¿dónde está? Yo mato al Ursa, doy 500, ¿ok? Digo, él me da 500. Yo muero por el Chato y doy 500 y aparte otro oro adicional. Yo valgo más porque mi score es mejor. ¡Pobre Venge!
Ya, tenemos que jugar. Ellos tienen gema. No podemos colocar wards tan obvio. Tenemos que aprovechar wards en colinas. Siento que ellos están jugando mucho del lado izquierdo. Juguemos más del lado derecho. O juguemos también con ellos, que es una buena opción. Juguemos con ellos, es una buena opción. Tenemos que controlar esta área también. Lo mejor que podamos. Yo sé que este war es obvio, pero es útil. Este smoke lo necesito. Esta dagger para matar al chato. El Sven está pusheando. Héroes que me cagan, pues todos me pueden matar. Lente me interesa. Jules también puede ser un Jules, aunque no creo que sea tan necesario porque ya tenemos Jules con el cero. La partida ya está bien. Estamos bien. Solo hay que tomar buenas decisiones nada más y empezar a tomar buenos objetivos. Lente. Ursa va a sacar BKB. Morphin ya tiene BKB. Aquí es peligroso, les ven, lo pueden matar. Un swap de la Vengue. Nada más, del equipo. Esperemos. Murió Sven, murió Zeus. Yo les dije que era una mala idea, pero creo que han gastado beca, ¿ves? Paciencia. Este Ursa está solo. El Ursa tiene la gema. Puta madre, debí chapar la gema, oh. Me huevié. Tenemos ítem tier 3, sí. Morphin, BKB, Vendetta en cooldown. Talento, daño para empalar, claro que sí. Lente, sí me interesa la lente. Hay farm en el otro lado de la línea. En este juego todos nos vamos a armar, todos nos vamos a armar. ¿Por qué no vamos a armar todos? Porque todos hacen las cosas mal. ¿Recuerdan la pichanga? Ya, algo así es. La pelota va por nuestro lado, va por otro lado. Va por nuestro lado, pero nadie anota nada. Algo así es. Como nadie juega bien, nadie puede marcar una diferencia. Entonces la pelota va para allá, va para acá, va para allá, va para acá. Entonces, así va a estar o el juego. ¿Va a ser un Dota de una hora? Este es un Dota largo, weón. Este es un Dota en donde nadie sabe jugar. Entonces, estas partidas son largas. Hay que ser pacientes e inteligentes. Nada más. Paciencia e inteligencia. Están esmoqueados posiblemente. Ursa quiere hacer el Roshan. Vamos a buscar la Vendetta. Pero si es media inmortal, como que no saben jugar. No saben jugar, pero huevón, son inmortales, sin dígito, ¿qué esperas? ¿Que sean buenos? Mecánicamente pueden ser buenos, pero no más que eso. Te quiero mucho, profesor. Jugar bien no significa solamente ser hábil. Jugar bien es ser hábil e inteligente. A menos que tu habilidad compense tu inteligencia, cosa que dudo. Pelear este Roshan sin el centauro no me parece una buena idea. Es muy tarde, aparte. Quiero pushear una línea. Van a salir esmoqueados. No tengo Vendetta, pero tengo lente. Voy a jugar detrás. Ursa no está. Es una pelea buena. Mira el minimapa. Lo quiero mucho, profesor. Causo de cabeza. El chato es mi kill. Muy bien. Decisiones, puras decisiones. Le cancelamos el ulti, el snap con el carapace y este snap muere. Vámonos a base porque no hay mana. Ellos chaparon la gema, ¿no? Sí, Shaker tiene la gema, ítem tier 3. Entre todo esto, pues esto puede ser una buena opción para sacar mierda, porque eso también puede ser otra buena opción. Ítem tier 3, ok, nadie tiene esto, así que lo voy a tomar yo. Esto lo voy a vender, no lo quiero. ¿Por qué tomamos la pelea aquí? Porque el Ursa se mostró en medio. ¿Qué significa? Que ellos son cuatro. Y el Ursa, si va a llegar, va a llegar tarde. Entonces, es una buena decisión porque nos hemos informado bien. Ellos pueden ser igual de hábiles que yo. Obviamente es mentira. Pero no son más inteligentes porque yo tomo mejores decisiones ya que yo he jugado más tiempo esto.
Tengo más experiencia que ellos. Ahora, han muerto, pues es el momento de pushar. El problema es que el chato está vivo y el chato te va a defender la base. El centauro no sabe esto y el centauro inmediatamente muere porque él cree que puede pushar, cosa que está muy equivocado. Aparte, el Sven ni siquiera está presente. Otro ítem bueno que podemos comprar es esta lente de aquí, ¿no? La lente, la Ethereal Blade. Esto me puede servir porque me ayuda contra el Ursa. Vamos chapando posición de una vez. Aunque tengo daga, pero... ¿Cuántas muertes tiene el centauro? El centauro tiene 11 muertes. Ursa el medio con sangre en Yasha. Chato va a sacar Linkens. Ya, supongo que es para el daño de mi dago. Morphin tendrá visión, a ver. No muere. Parece que algo sabe, porque han morfeado al toque y no tiene shard. Algo sabe. Paciencia. Solo hay que ser paciente. Ethereal Blade no me llega a convencer tanto. Siento que tengo que controlar más al Ursa o al Morphin y un Hex puede servir más. O sea, el Dagon te permite volar a cualquier enemigo en combinación con tu Vendetta. Y combina bien con tu segunda habilidad. Pero el juego ya es más que solamente eso. Por eso necesito lente. Con la lente puedo meter poderes de muy lejos, meter Dagon y todo eso. Cosa que es bueno. Están jugando muy defensivos. Paciencia. Solo tenemos que esperar o proponer alguna jugada. Y ellos están jugando muy defensivo. ¿Y el Shard? El Shard solamente quita, aplica ruptura. Aplicar ruptura aquí no es importante. Usemos el Smoke a ver qué podemos tomar. Esperemos. ¿A puro Dagon de lejos? Puede ser. Espérate. De lejitos nomás, esperemos. Si la gente avanza, yo avanzo. Suficiente. De lejitos nomás. Muy bien, tranquilitos nomás esperando. Si tu gente avanza, tú avanzas. Ya sacamos 4 kills. Un buen impale aquí, solamente esperando y siendo paciente. Profesor Lanix es un héroe de late game. Obvio, ¿no ves? Yo puedo solearme a casi cualquiera y eso que todavía me falta. Me falta mi Kaya, me falta mi Ethereal Blade, me falta esta Kanda, que también es una buena opción, pero a juego largo, no al inicio, ni que fuera imbécil de sacar filateria. Kanda coge valor al final, no al inicio. Ursa está solito y Ursa no tiene TP. 2600 de vida, no lo puedo matar, pero puedo joder. O simplemente puedo dar visión, que alguien venga y matamos a Ursa. Paciencia, que gaste su BKB, que chucha fue eso. Cancelada su daga, muerto. Cuatro enemigos vivos, Ursa muerto. Y si Ursa se compra, no tiene BKB. Párate bien y espera. Y mierda, solamente murió el centauro y nada más. Zeus en mala posición, Sven ya va a cargar su ulti. Chato puede ser un buen objetivo, pero paciencia nomás. Taker no tiene eco. Podemos sacar un Jules para poder escaparlo. Proyección de un golpe. Adiós, Sven. Tiene BKB el Morphin. Nada más. Vámonos de aquí. Hemos terminado el trabajo. Hemos hecho Mega Trick. No necesito hacer más. Ya murió el Sven. Ya la acabó ya. Pas. Aquí ellos tienen dos opciones. O dejan de jugar o continúan jugando.
Yo supongo que van a continuar porque el Morphin todavía está bien armadito. Yo voy el a jugar. Parasma es un ítem que le sirve a la Nyx, pregunta. ¿Parasma? Sí, puedes sacarle, pero como te puedes dar cuenta, yo no puedo entrar a pegar a la gente. No puedo. Me matan. Entonces, no puedo sacar parasma. A menos que pueda pegar. Si puedo pegar, saco parasma. Pero no, no, no veo que pueda golpear. Yo veo que si entro, la Nyx mete B, el Morphin mete BKB y me mata. Ursa mete BKB y me mata. Benji sopea, no mato a nadie. Y luego me mata. Tiene pipa. Tiene linkers. No. Lo bueno es que tenemos gema. Lejitos nomás. La magia de la lente y la gema. En área, 80 de agilidad. O sea, esto en área no me parece malo, es decente. Pero no juegan tan juntos, juegan muy separados. ¿En qué situación sirve el cetro, profe? Voy a 80 ¿o no de recomienda agilidad. Ese ítem? Es para pelear parado. Peleas parado, jodes, pero no, no lo veo bien. El juego es muy, muy dinámico como para sacar un cetro, ¿no? Solamente te quedas parado. Prefiero una Nyx que pueda entrar y salir de peleas y matar enemigos. Hemos ido por el talento de 80 de agilidad solamente por... ¿Profe no prefiere dejar la gema en su base? La gema detecta sentries del enemigo que yo puedo quitar y con toda esa seguridad puedo matar. Él tiene BKB, Satán y un montón de cosas. Paciencia. Antena de sudada. Muere. ¿Ves? Mira, un sentry, ya está. Sé que no tienen visión de mí y yo estoy esperando en vendetta. Aquí tienen visión de mí, por eso llevo la gema. Muere. Morphin de KB. Espera nomás, que se le acabe, se le acabó. De lejitos nomás. A ver. ¡Facilito! ¡Facilito! Y la filacteria no ha servido, no la necesitamos. No es útil, es inútil. Bueno, sí sirve, pero después. A ver, la fase de líneas fue un poco pendeja, ¿ya? Porque el centauro, nosotros podemos matar en esta línea al Ursa. Gracias, profesor, ya vi el impacto del dagón. Desde ahora elegiré eso a la filacteria, gracias. Ya, nosotros, como dos héroes melee, el nivel 1 es complicado, ¿ya? Si bien tenemos dos stuns al nivel 1, no tenemos mucho daño. Ursa aguanta bien y tiene orbe. Snapfire desgasta bien y es un héroe de distancia. ¿Cuál es la primera jugada? La primera jugada es sacar el nivel 2. Una vez nosotros sacamos el nivel 2, podemos matar. Porque yo le doy primera, segunda. Centauro tiene primera, segunda, que es su stun y su segunda habilidad. Y todo bien, y podemos matar. Pero ¿qué pasa? Centauro le da... Acá sale. Centauro le da... Este pendejo. O sea, ni siquiera le dio la primera en el nivel 1. Este imbécil le dio la tercera en el nivel 1. Ya, y en el nivel 2 ya tenía stun. Puta, qué mierda. O sea, ni si... Ah, su madre. Pero entiendes, ¿no? O sea, nosotros... Yo soy consciente de que podemos ganar esta línea. Pero el centauro tiene que tener primera al nivel 1 y segunda habilidad al nivel 2. Si él no tiene esto... No va a haber daño suficiente para matar al Ursa. Entonces, ese era mi primer plan. No salió. El centauro le llegó al huevo nivel 1 pasiva. Y nivel 2 al stun. Llegamos al nivel 2, no podemos matar al Ursa. Entonces, ¿qué hago? En el minuto 3 surgió un pequeño así... Una pequeña pelea por el minuto 3 que es el loto. Y logramos matar al Snapfire. ¿Por qué? Porque el Ursa no muere. Entonces, si el Ursa no muere, podemos ir por el Snap. Matamos el Snap.
y gracias a eso gané botas. ¿Qué hice yo? ¿Tú crees que voy a lanear con este centauro apestoso que no tiene habilidad alguna para matar al Ursa? No, pues huevón, estás cagando el juego del centauro que ya está cagado y estás cagando tu propio juego. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a ver el mapa. Ya, ellos tienen Sniper Offlaner, que es una peste, porque el héroe no está hecho para ser offlaner. Y entonces, ¿yo qué hago? Te pego a su línea y lo mato, porque es un Sniper Offlaner. ¿Gracias a qué? Gracias a las botitas que yo saqué por el kill de Snap. Entonces, con esto hemos trabajado. Tienes que aprender a tomar decisiones. El centauro dice, ¿por qué te vas? Me dice todavía, es imbécil, ¿por qué te vas? Cuando este inútil ni siquiera sabe darle sus poderes. Yo me voy porque no tengo más que hacer ahí. Quedarme ahí es fidear. Quedarme ahí es no hacer ni mierda. Quedarme ahí es no solamente tener un inútil, sino conmigo seríamos dos. ¿Qué le vamos a hacer al Ursa? Nada, porque ya perdimos la ventaja. ¿Qué hago? Voy a joder las otras líneas. Voy a molestar las otras líneas. Y cuando no hay nada que hacer, voy a stackear campamentos. ¿Por qué? Tengo un Svein y tengo un Zeus. Ambos se pueden llevar stacks. De ahí, ¿cuál es mi segundo plan? Mi segundo plan es, número uno, sacar el nivel, sacar un punto en la segunda habilidad. Muy necesaria. Cuando tú veas conveniente la primera, dale a full. Y la tercera siempre es útil. Pero cuando tú veas, oye, acá no hay nada que hacer, o cuando tú veas que falta daño, le das un punto en la segunda, esta habilidad te va a servir para junglear bien. Porque vas a poder matar neutrales de alto nivel con una habilidad muy baja en costo de mana. Entonces, gracias a la segunda habilidad y gracias a las Arcane Boots, dos cosas importantes, Arcane Boots y segunda habilidad de Nyx Assassin, hemos podido sacar nivel 6. Una vez sacamos nivel 6, empezamos a matar gente. Pero, ojo, así como nosotros queremos matar, ellos no quieren morir. Tienes que aprender a leer los sentries, a leer posibles wards. Tienes que llevar tus sentries para quitar sentries importantes. No todos. Sentries importantes que el enemigo va a poner para que tú no lo puedas matar. Entonces tienes que tener buen olfato para detectar dónde están sus sentries dependiendo de dónde se muevan. Y tienes que quitar buenos sentries. Solo los importantes. Una vez hagas esas dos cosas bien, Vas y matas. Y vas a ver cómo al toque, ¡pling!, sale tu Dagon. Y luego vas a ver cómo tu Dagon sale al toque en el Dagon 5. Al toque nomás, porque tienes los dos puntos importantes. Y de ahí saca lo que tú, chucha, quieres. No me importa. Lo único que este héroe necesita es unas Arcane Boots y un Dagon. Nada más. No necesita más. Eso es todo. No necesita más, es todo lo que necesita. De ahí improvisa como tú quieras. Juega como tú quieras. Lo importante de Nyx ya lo sabes. Lo demás, eso ya va por tu parte. Ya, creo que eso es todo. Creo que quedó bastante claro cómo se juega Nyx Assassin. Buena guía, profe. Quedó bastante claro cómo se juega Nyx Assassin. Es fácil, pero tienes que mentalizarte. Todo es con esto, mentalízate. ¿Qué chucha debo hacer yo? Soy el support 4. Ok, no debo farmear. ¿Qué soy yo? Soy Nyx. Ok, ¿qué necesito? ¿Filacteria o Dagon? Dagon, pez animal. Dagon, ¿qué chucha te voy a sacar a filacteria? Es todo. Espero les haya gustado esta guía. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.